Bienvenidos a un programa más de Leoners. En el programa de hoy tenemos a un invitado que es un poco más diferente a los invitados que solemos traer, pero es muy curioso y tenía muchas ganas de traer a Manuel de León. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, la verdad. Hemos querido traerte todo el equipo de Leones porque nos genera mucha curiosidad que seas un... Pues, ¿cuántos años tienes? 41. Eres como un chaval y estás metido en el mundo de los TikTokers. Entonces, nos apetece mucho conocerte y que nos cuentes un poco más sobre ti. Yo os contaré. Pues esto se trata, cuando yo empecé en el TikTok, se trata del siglo... antes de Cristo, es verdad que el TikTok se habla de que es de niños. Yo me considero un niño, pero la verdad que sí que yo utilicé el TikTok para evadirme de lo que es del mundo real. Sí. Así que mi mujer tuvo que marchar, no porque quiso, y me quedé solo. Así que yo subí una vez un vídeo, hizo gracia y la gente comentaba. Yo hablaba y ellos contestaban. Eso la verdad que a mí me alivió mucho. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay que tener un poquitín de tacto con lo que hablas, porque la verdad que tus palabras te las sacan de contexto, se malinterpreta sí. Todo lo que digas. Por eso hay que tener mucho tacto. Y yo siempre he tenido, en mi TikTok, he tenido las cosas claras. Nunca discutir. Siempre hay que respetar, porque aunque no te respeten. Tú, por ejemplo, le dices a una persona que no sea gitana, que le dices, por ejemplo, es que yo no quiero una hija casada con uno que no sea gitana. A lo mejor ese que te ha dicho antes, yo no quiero ver ni pintura a los gitanos, porque me lo han dicho, en mi TikTok me lo han dicho, vamos a ver, no quiero ver ni pintura a los gitanos. No te metas en mi TikTok, sabes que yo soy gitano, el Manuel de León es gitano. No te metas a decirme, es que no quiero ver a los gitanos ni pintura. Ahora bien, yo cuando les digo, yo no quiero una hija a uno que no sea gitano, ya te contesta a sí mismo y te dice, ¿y por qué no? ¿Qué problema tienes tú conmigo? ¿No? Sí, sí. Se contradicen ellos mismos. Y por eso muchas veces me gusta mucho debatir el tema de los gitanos. Porque me gusta, porque a la gente le llama mucho la atención cuando tienen en la mente a un gitano. Porque muchas veces, una vez me dijo una, es que en Tenerife no hay gitanos. Vamos a ver, gitanos hay. ¿Tú qué tienes en mente? ¿Qué es un gitano? ¿Un gitano chaparrero con sombrero, un carro y un burro? Eso ya no hay. Ya te lo aseguro yo que esos no hay. Gitano soy yo. Y les llamo mucho la atención porque yo tengo mis costumbres, respeto mi etnia, soy gitano, pero soy moderno, ¿sabes? Yo soy moderno. Sí, bueno, con el TikTok además. Y además porque soy TikToker. Eso es otro punto que tenemos que hablar. Sí, después. Luego lo hablamos. Y si les llama la atención mis tatuajes, es contradictorio porque los gitanos es verdad que somos muy, muy creyentes y a los ojos de Dios no está visto tatuarse. No sé si lo sabrías. No, por Dios está prohibido marcarse el cuerpo, pero bueno, yo no hago mal a nadie y me tatúo porque quiero. Además que tienes un montón de tatuajes que antes de empezar a grabar nos has estado enseñando. Y solo me queda la barriga o tatuarme. Así que cuando, y ya me he hecho encima, yo cuando me he hecho tatuajes ya tengo encima, he hecho otros para borrar los demás, los antiguos, que no me gustan. Y les llamo mucho la atención en TikTok, yo creo que también ese tema, porque ven un gitano moderno, les llamo la atención porque me lo preguntaban. ¿Quién es ese? ¿Quién con tatuaje, pendiente, moño y con una edad que tiene 41, a los gitanos 41 años ya es mayor, ya es mayor. Soy joven, pero si es que es verdad que para los gitanos somos mayores. Como cuando una mocita de 18 años dices tú ya esa niña no se casa, ¿qué pasa? Con 18 años, así somos los gitanos. Y la verdad que sí que les llamó la atención en ese sentido porque un gitano moderno, además yo con mis hijas soy encantador, soy muy liberal, pero me gusta el respeto, ¿eh? No me gusta que las niñas anden por ahí. Yo creo que nunca he discutido en un vídeo con nadie. Ya, además pasa eso, que a veces los haters como que buscan contenido que no les gusta y además se quejan en los comentarios. Pues no me gusta cómo bailas, no me haces gracia, sí, tal. Sí. Pero parece que a veces los haters como que buscan el contenido que les gusta y además se meten cizaña. Ellos comentan, por ejemplo, cuando tú dices la prueba del pañuelo, símbolo de los gitanos, muy importante. Tú lo mencionas, háblame del pañuelo, yo lo hablo. Mucha gente me decía, el pañuelo es para los mocos. ¿Por qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? ¿Para faltarme el respeto? No me preguntes.
Porque yo, mira, yo contenido que, no, que veo en TikTok, que no me gusta, ni lo comento ni lo miro. Es muy fácil. Ya, deslizas y te sale fuera, un gatete. En el mundo real fuera así, persona que no te gustara, deslizo y que se borrara de mi vista. Ya. ¿Sabes? En TikTok tenemos esa ventaja. ¿Para qué me comentas? Ya. ¿Para qué me pones a parir? Por favor, déjame. ¿Qué eres juez? Porque es verdad que en TikTok te das cuenta de que si manejas TikTok, todos son perfectos. ¿Sabes? Son perfectos. Ya, también la gente sube un poco lo que le hace al gracia. Sí, claro, son perfectos. Porque tú haces una... Yo en mi TikTok saco mi vida. Normal. Yo cojo mi móvil y lo saco. No tengo nada que... por ejemplo, saco mi casa. La verdad que es un poquitín así... es guapa. Sí, llama la atención. Llama la atención. Nos has montado... Muchas veces me han puesto a parir y dicen, es que estás todo el día enseñando tu casa. Perdona, ¿qué me subo? En un árbol. Yo es mi casa, ¿dónde voy a sacar el TikTok? Donde quiero. Porque tú qué contenido subes. Porque tienes de todo, ¿no? Me llama mi padre, me llama Almodóvar, y dice, ¿ya estás, vas a grabar ya una película? Dice mi padre. Yo voy a todos los sitios y saco el móvil y lo grabo. No tengo. A mi mujer sí que le da un poquito de reparo, eso le da reparo porque me pongo por la calle a hablar. No pasa nada, que te vean, no tengo. Y a mí me gusta, ¿sabes? Y es por eso que no. Y el TikTok me encanta. Es una pena que vaya a quitar la otra cuenta. Es una pena. Porque no hago mal a nadie, y es verdad que TikTok lo que tenía que plantearse es decir, contenidos que no te gusten, no hace falta que lo denuncies, no lo veas. Vamos a hablar de eso, porque claro, te hemos presentado como TikToker, pero claro, ha habido un duro golpe en tu vida como TikToker. Sí, claro, sí que me había nombrado TikToker. Tenías 200.000 seguidores. 200.000 seguidores, y de repente me levanto por la mañana y ya está, la cuenta no se recupera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Gente que ha denunciado, dúos. He hecho, porque yo he hecho las culpas a los dúos, un vídeo, como te he explicado antes, que hace gracia, o tiene un contenido que a lo mejor se pasa con las palabras, es mal hablado en el vídeo, yo no he hecho gracia, lo subo yo, es que me denuncian a mí. No, perdona, haber denunciado tú al otro, al primero que lo ha hecho, ¿no? Porque está, yo le he cogido del interior de TikTok, así que la culpa es tuya. No, y el caso entre unas y otras, otras y otras, me han quitado TikTok. Claro. ¿Y hace cuánto te lo quitaron? Porque claro, hace un mes. Claro, y has vuelto a empezar y no es lo mismo empezar de cero que empezar ya con tus seguidores. No es lo mismo. Cuando tú tienes tantos seguidores, eso va todo sobre ruedas. Empiezan a seguir a lo mejor hasta 1.000 en un día. Ahora es más difícil. No, y encima es más difícil y que no tengo tantas ganas. Ya, que es lo que se pierde TikTok. Sí, porque me puede pasar igual. Porque si yo... Llegan a tener razón, me denuncian la cuenta y es porque he hecho las cosas mal, dices tú, bueno, es verdad, la culpa es mía, la próxima que haga, pues lo hago bien. Pero si yo lo he hecho bien la primera, ¿qué hago en esta? Si me lo van a quitar, si cuando tenga a lo mejor 200.000 y me lo vuelven a quitar, pues ya, dices, claro, pues con ir. Ya no vas con la misma ganas. Ya no vas con las mismas ganas como a lo primero, ¿sabes? A mí además la gente, eso, nos lo pasábamos bien, conoces a mucha gente en TikTok, tengo muchas amistades. Tengo el teléfono de ellos, porque sí que es verdad que merece la pena. Hay gente que no merece otra, no merece la pena, porque te pueden aparir. Ya claro, los haters no, mejor a la gente que te siga, a los fans y a los colegas que puedas hacer en las redes. Y me hace mucha ilusión porque vas por el centro comercial y se les sacan fotos, ¿no? ¿Te piden fotos? Me piden fotos, sí, pero y por la calle también, me hace mucha gracia, la verdad. Me gusta, eso me gusta. Ya claro, normal. Mi mujer me dice, es que no sé cómo te puede gustar eso, es que da vergüenza. No, da corte, es que le da mucho reparo. Y a mí me encanta, no tengo reparo, ya ves tú cómo estoy yo de las cámaras, no tengo... ¿Por qué te va a dar vergüenza, no? Además aquí que te hemos montado un setup ahí. Tienes aquí un montón de cámaras. Pensé que no iba a dar tantas cámaras para grabar una entrevista así pequeña. Y cuéntame, ¿se puede ganar dinero con TikTok? Sí, sé que se puede ganar dinero. ¿Se puede vivir de TikTok? Yo, por ejemplo, no, con los TikTok no se vivía, pero sí que se gana bastante dinero. No me quiero imaginar lo que yo ganaba con la gente que tiene 4 y 5 millones de personas. Claro. Se vive con TikTok, se vive y bien. Es un dinero fácil. Yo, además, yo no me quitaba de nada, porque yo voy a trabajar, saco un vídeo, mientras voy en el coche o me paro a comer un bocadillo, saco un vídeo y encima cobras. Pues qué mal tiene eso. Claro, porque tú en ningún momento, cuando tenías tantos seguidores, dejaste de hacer tu vida normal. No. Tú ibas a trabajar, ibas en coche, grababas un vídeo. Siempre. O un saludo, te piden un saludo, siempre tienes que estar pendiente de la cuenta. Eso sí, porque hay que atenderla. Muchas veces tenía a mis hijas, a mis hermanas, que controlaban los comentarios. A Mireia, por ejemplo, a la niña le gusta, le encanta leer todos los comentarios.
Y pues mi niña me iba diciendo, pues saluda a este, saluda al otro, porque yo ya no daba abasto. Es mucha gente la que pide saludos, hay gente que se enfada, digo, vamos a ver, es que no, tampoco estoy 24 horas para saludar. No, no puedo, ojalá pudiera, vaya, ¿sabes? Yeah. O felicitar. Además, vaya. Que hemos visto que muchos de tus vídeos son, bueno, felicidades a, eso, claro, sí, a Juan, que no sé sí, qué. Sí, la gente que hace mucha ilusión que yo los salude y que les mande fotos. Y subes vídeos, ¿cuántos vídeos puedes subir al día? Porque te iba a preguntar que cada cuánta mira, frecuencia. Cuando estaba mi mujer conmigo, subía hasta 30 vídeos al día. ¿Por qué te aburría? Eso son 30 minutos, tampoco es mucho, porque muchas veces me decían, cuando subía 30 o 40 vídeos, decía, pero no, tú no tienes vida. Digo, vamos a ver, el día tiene 24 horas. Si yo subo 30 vídeos, son 30 minutos. Como mucho es un minuto de vídeo, ¿no? No dura más, o menos. Sí, sí, no pasa de minuto, de vídeo no pasa de un minuto. No, no, y esto no deja. Así que son 30 minutos, por favor. Sí, o, por ejemplo, cuando hacía 30 vídeos en un día, con la misma sudadera. Es que, hablando mal y claro, es que te huele con esa sudadera. Vamos a ver, es que es el día, es una hora o dos horas. Que estoy con la sudadera, no es todo, no llevo una semana. Sí, sí, es que te pones, se te saca el bote. No sabes lo que es. Y hablando de sudaderas, que te iba a preguntar que tenías merchandising de Manuel de León, sí, pero cuando nos has sacado el merchandising, no sé si nos lo podéis acercar. Hay sudaderas, hay mascarillas, camisetas, pijamas, no lo tomamos, pero no has dicho que pijamas. Bolos, lanzarme ahí. Ahí está Manuel de León. Ahí está, pilla. Entre los dos. Pero es que. ¿Cómo surgió esta idea de hacer camisetas con tu cara? Bueno, y con tu nombre y mascarillas. Ahí me da aquí de todo. Yo hice esta caricatura y me hizo mucha gracia. Y, hostia, cuando la vieron en el TikTok, la gente. Es que yo quiero una. Yo para mí las regalaba. Y los sabidos que yo las regalaba. Pero mi mujer es tratante y yo las regalaba. ¿Sabes? Hicimos las mascarillas y muchas cosas. Ahí hasta me parece que hay calcetines. Hay de todo. ¿Y la gente las compra? Sí, las compra, sí. ¿Pero es gente de aquí de León? No, 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 aparte de todos los sitios, de Salamanca, de Madrid, de todos los sitios piden. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que llevara algo tuyo? ¿Una mascarilla, una...? Sí, mis sobrinos tienen todos. Mis sobrinos tienen todos, ¿sabes? Y ahora me piden los niños del barrio donde mi padre... Claro, que también es desmerchandising. Claro, yo ponía a los niños, pero claro, mi mujer... Es que esto vale tanto, esto vale lo otro. Bueno, pues el que quiera que las pague. Guapas, la verdad, están guapas. Vale, pues, hombre, no me gustaría acabar la entrevista, ya que tenemos aquí sin grabar un TikTok. Claro que sí, mira, o sea que. Yo había pensado hasta incluso de levantarnos. No sé si nos levantamos, cambiamos los planos. Pues ya te veo ahí que estás ahí preparando ahí un vídeo. Mira, esto. Mira, yo empiezo así. Bueno, pues vamos a grabar un TikTok con Manuel de León, pero nos has contado que te han hecho una canción. Una canción, sí. Me la hizo un chico de Madrid, se llama Josué de los Rarujos. Es un artista, un compositor, es una maravilla. Es que no me lloren tus ojos. Se la mandé yo a hacer para mi mujer, se la regalé a mi mujer de cumpleaños, es preciosa. Está en YouTube, cuando queráis. Sí, la pondremos por aquí sí, sí. La gente... Sí, es preciosa, es preciosa. Bueno, la de mí, de mi vida, y de mi mujer, y de mis niñas, menciona el nombre de mi Jimena, así que se sabe que es mi canción, vale. Pues, tú eres el maestro, te dejo... Sí. Eso, mis TikTok empiezan así, yo no preparo nada, así empieza mi TikTok. Hola, buenos días, Dios os bendiga mucho, salud y libertad. Aquí mando un saludo de parte de Manuel de León. Hola, de parte de Hugo de Castro. Aquí estamos con la televisión de Castilla y León, la 8. Eso es, mira, gira, así la gente ve todo el tinglao que tenemos aquí montado. Hay muchas cámaras, ese foco me está pasando la cara. Me está bloqueando. Y nada, y deciros que en TikTok la mejor manera de contestar a la gente que te cuenta respeto es el silencio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el silencio te hace una mala pasada porque te van a decir ¿por qué no contesta? ¿Por qué no se defiende? Así que muchas veces, y cuando te defiendes, es peor todavía porque te van a sacar siempre, te van a poner a parir, vaya. Es muy complicado manejarse en TikTok, así que hay que ser natural, grabar y sin más. Y a que le guste bien y a que no le guste, que deslice el dedo, ¿no? Eso. Es así. Hostia, el tiempo controlado, ¿eh? Ya se te acaba. Sí, ya se acaba. Pues, bueno, adiós. Bueno, pues Manuel, nos saludamos así. Muchas gracias, un placer por tenerte. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Que vuelvas, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Que vuelvas a tener ese crecimiento sí, para no, que sigas con la cuenta. Esperemos que sí, la verdad. La ilusión la tenemos,
Así que hay que tirar para arriba y la gente me sigue viendo desde esta cuenta, lo que pasa es que va un poquito más despacio. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias, un placer. Y aquí despedimos el programa de hoy con Manuel de León. Chao.